En mi familia, si hay algo que nos gusta mucho, esas son las historias de terror y miedo. Mi abuelo Joaquín tiene muy buenas historias. Cada vez que lo visitamos, siempre tiene una nueva que contarnos a mis primos y a mí. De las historias que más recuerdo, sin duda, es la del señor Lalo, el panteonero de las reglas. Mi abuelo dice que hace muchos años, cuando él era niño, vivió en su natal pueblo. En ese lugar había un panteón, uno algo especial. Este se encontraba rodeado de un espeso bosque y tenía un nombre que les va a sonar más que obvio, pero créanme que el porqué de su nombre no es por la razón que se imaginan. A ese panteón se le llama el Panteón de los Difuntos. Ese lugar era uno tenebroso y abandonado, en el que solo trabajaba un anciano panteonero llamado Don Eduardo. Don Lalo, él era el encargado de mantener el cementerio limpio y cuidado. Por ahí se decía que nunca había abandonado su trabajo por más de 40 años, incluso ya tenía su casa dentro del mismo panteón. Los lugareños evitaban acercarse mucho a ese lugar ya que se rumoreaba que algo extraño sucedía. Se contaban historias de personas que habían desaparecido misteriosamente después de entrar al cementerio por las noches, y muchos afirmaban que se escuchaban lamentos y gritos de algo desconocido. Por su parte, el señor Lalo era un hombre solitario y misterioso. Nunca hablaba con nadie, excepto con aquellos que necesitaban de su ayuda. A pesar de su apariencia amable, se decía que tenía un lado oscuro. Mi abuelo Joaquín dice que haber vivido tanto tiempo en el panteón hizo que don Lalo viera tantas cosas que de alguna manera lo dejaron loco. Este señor decía que él seguía tres reglas muy importantes, pues gracias a ellas había sobrevivido tanto tiempo como panteonero. La primera regla era que no se debía caminar por el cementerio después de la medianoche. Según don Lalo, después de esa hora el cementerio se convirtió en un lugar peligroso y maldito, lleno de espíritus vengativos que buscaban comerse las energías positivas de todo aquel que pisara su suelo. La segunda regla era que no se debía tocar ninguna tumba una vez que el sol se metiera. Él afirmaba que algunas tumbas estaban malditas y que, si se tocaban cuando no hubiera luz de sol, quien lo hiciera sería condenado a una vida de mala suerte y desgracias. La tercera y última regla era la más extraña de todas. Don Lalo afirmaba que una vez por mes, en específico la noche más oscura y fría de ese mes, un espíritu del más allá venía a visitarlo para contarle historias y enseñarle los secretos del más allá. Era como una clase de pacto que tenía don Lalo con ese misterioso ser. Y digo pacto, ya que para esto se debía cumplir un raro acuerdo. Para poder escuchar al espíritu, se debía hacer una ofrenda de sangre en la tumba del difunto más antiguo del cementerio, siendo esta una que tenía más de 136 años de antigüedad. A pesar de todas estas reglas extrañas, las cuales solo se conocían entre dientes en el pueblo, había algunas personas que necesitaban entrar al cementerio por la noche, ya sea para visitar a un ser querido o bien para buscar algún objeto como la muy mentada tierra de panteón. Cuando algo así sucedía, estas personas se acercaban a don Lalo y le pedían permiso para entrar al cementerio después de la medianoche. Don Lalo siempre les advertía sobre los peligros del lugar y les recomendaba las reglas, pues ya era cosa de aquellos entrar y que no salieran. Hubo varios casos de personas que entraron de noche al cementerio y que jamás salieron. Nunca se hallaron rastros de ellos, ni una camisa, un pantalón, un zapato o incluso una huella. Nada de ellos se hallaba. Simplemente desaparecían sin dejar rastro. Había gente en el pueblo que decía que don Lalo
Lo dejaba entrar a propósito e incluso nunca les advertía de lo que pasaba, pues él los usaba como ofrenda para pagar aquel supuesto espíritu que lo visitaba una vez al mes. Mi abuelo cree que parte de todo eso que se cuenta de ese panteón es real. Las apariciones, el espíritu que visitaba a don Lalo, pero sobre todo, cree que esas tres reglas siempre fueron verdad. Una vez escuchada esta historia, ahora sí podrán entender el porqué del nombre del cementerio. El panteón de los difuntos nunca se alusiona a los que ahí descansan, sino más bien porque cuando los vivos lo pisan de noche, ya no viven para contarlo. Hola a toda la comunidad de CH, mi nombre es Roberto y soy el nuevo panteonero del panteón local de mi pueblo San Agustín. Hace no mucho me asignaron este empleo ya que cada cierto tiempo, este puesto al igual que otros tantos de dominio público, se tienen que ir rotando entre los habitantes del pueblo. Al principio estaba emocionado por el trabajo, pero pronto me di cuenta de que nada era lo que parecía. Mi predecesor, un anciano llamado José, me dejó un conjunto de reglas muy extrañas que debía seguir si quería sobrevivir en este trabajo. Al principio pensé que era solamente un juego, ya saben, algún tipo de iniciación o novatada. Pero pronto me di cuenta que el señor José no bromeaba cuando me explicó cómo funcionaba el panteón. Don José tenía 42 años en aquel entonces cuando sucedió esto. Él dijo que me diría lo mismo que le dijeron a él cuando ocupó este puesto. Si quería hacer bien mi trabajo y sobre todo, si quería evitarme problemas con los habitantes del panteón, debería seguir al pie de la letra sus recomendaciones. La primera regla que me dejó el señor José fue que cada vez que abra y cierre el panteón debo marcar en la puerta del mismo una cruz con mi dedo en el suelo de tierra. Esto será para evitar que las almas en pena escapen del cementerio. En un inicio pensé que era una tontería, incluso llegué a bromear con esto en la cara del señor. Él me vio muy feo y con mucho coraje dijo que pusiera mucha atención, pues de esto dependía prácticamente mi vida. Una vez que me explicó la primera regla, pasó con la segunda. Esta consistía en que todos los días que van de lunes a viernes, entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde, debería tomar una charola que está en la bodega del panteón. A esta le debería poner agua hasta la mitad y después debería caminar hasta el fondo del panteón. Ahí se halla una tumba que no tiene nombre. A esta se le puede ubicar muy rápido porque es de las más viejas y donde debería estar el nombre del difunto está completamente arañado. Bueno, sobre aquella tumba debería colocar aquella charola de agua y dejarla ahí hasta el día siguiente. Esta acción debería hacerlo todos los días, comprendida de lunes a viernes. En la bodega hay suficientes charolas para cambiar sin problemas el agua. Al preguntar el porqué de esta segunda regla, el señor me dijo: hazlo y no preguntes. Si le das agua, él no te molestará en lo absoluto. Después de aquello que me dijo, el señor se quedó callado un rato, tosió un par de veces y luego se fue a la bodega. Dijo que lo esperara pues tenía que entregarme algo antes de decirme cuál era la tercera regla. Don José se tardó unos 15 minutos. Después regresó con algo en la mano. Esto se trataba de una cadena que tenía el dije y una cruz. Esta cadena, muchacho, es muy, pero muy importante. Y te voy a explicar el porqué. A pesar que la jornada laboral del panteón comprende de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, habrá días en los cuales por alguna razón tendrás que quedarte más tiempo.
ya sea por cuidar algo, por esperar a alguien o yo qué sé. Bueno, cuando se dé ese caso y tengas que estar en el panteón hasta muy noche, siempre asegúrate de permanecer en la bodega. Sin importar que oigas o que veas pasar por las ventanas, no salgas. La tercera regla como tal consiste en que si estás después de las 9 de la noche en el panteón, debes tomar este collar y colocártelo en el cuello. Esto aleja a todo aquel que se quiera acercar a ti. Ahuyenta a los no vivos en palabras simples. Después de oír eso, le dije qué pasaba si no llegaba a usarlo y caminaba por el panteón hasta muy noche. Muchacho, ¿has oído sobre qué le pasó al panteonero que estuvo antes que yo, un tal Rigoberto? No, señor. El nombre me suena familiar, pero no. No sé qué pasó con él. Así es, muchacho. Nadie sabe. Simplemente desapareció sin dejar rastro, y todo por no usar el collar una noche. Una vez que don José me explicó esa tercera regla, dijo que por un par de días él estaría conmigo para supervisarme que todo estuviera correcto. Después de ese tiempo él me dejaría el puesto y todo quedaría en mis manos. Sé que todo es nuevo para ti, muchacho. Si en el transcurso de estos días algo pasa, algo se presenta y no sabes qué hacer, puedes buscarme, sabes dónde vivo y no dudes en pedirme ayuda, porque en este lugar si algo abundan, son las cosas extrañas. Le agradecí al señor por aquellas recomendaciones y por el apoyo. Durante los días siguientes él estuvo supervisándome para que cumpliera todas y cada una de mis actividades, para después dejarme solo, solo en ese panteón que me aguardaba muchas y crudas vivencias. Memo, lamento no enviarte toda la historia completa. Por desgracia solo pude escribir hasta esta parte, pero descuida, en unos días espero poder hacerte llegar el resto de ella, y solo puedo decirte como premisa que un día mientras trabajaba, rompí las tres reglas que don José me había dicho, y ese día fue el peor de mi vida. Algo cambió en mí y en mi pueblo. Espero no dejarlos con las dudas, así que solo les deseo las buenas noches. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.